Buen día a todos, alumnos y alumnas. Espero que tengan un buen día. Ya, a una nueva clase, ¿cierto? De educación física, hoy día martes 29 de septiembre. Hoy día tenemos la última parte, ¿cierto? Que es la última actividad física que vamos a ver en detalle, ¿ya? Ya vimos las tres, que eran, ¿cierto?, fuerza, velocidad y resistencia, y nos quedaría la última, y ya, ¿cierto?, ahí terminaríamos la escuela de física, y también recordarles, ¿cierto?, algunas reglas que ustedes ya se las saben, ¿cierto?, cuando yo esté grabando, como lo estoy haciendo ahora, tiene que tener su cámara apagada, ¿cierto?, el audio desactivado, y cuando usted tiene alguna duda, me levanta la mano, y yo le doy la palabra, ¿ya? Estar en un espacio cómodo, porque vamos a hacer actividad física también, con el profesor Luis Felipe, que es el profesor practicante que todas las clases me acompaña, ¿cierto? Y que también le hace actividad entretenida a ustedes, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla y nos vamos a ir. Con la última cualidad física, ¿ya? Pero antes, ¿cuál fue la última cualidad física que vimos? ¿Alguien sabe? ¿Cuál fue la última cualidad física que vimos? A ver si tienen buena memoria. ¿Cuál fue la última cualidad física que vimos la semana pasada? ¿Habrá sido resistencia, fuerza o velocidad? ¿Quién me puede ayudar? A ver acá. Bien, Amaro dijo resistencia. Excelente, muy bien, Amaro. Qué rápidos en el chat. Muy bien, muy bien. Excelente, fue la resistencia. Fue la que vimos la semana pasada, ¿ya? Así que excelente. Vimos que habían dos tipos de resistencia, ¿cierto? Que era la anaeróbica y la aeróbica. Y vimos también factores que influyen en la resistencia. Lo importante que es la resistencia en nuestra vida cotidiana. Así que excelente, muy bien, muy bien. Entonces ahora nos vamos con la flexibilidad. ¿Qué es la flexibilidad? Es la capacidad de los distintos segmentos o grupos corporales para alcanzar el más amplio rango de movimiento. Y depende del grado de movilidad articular y de las posibilidades de estiramiento muscular. ¿Ya? Es una cualidad física facilitadora que permite ejecutar gestos coordinados a través de rangos completos de movimiento, ¿ya? De manera más fácil y con la potencia necesaria, ¿ya? Es específica a cada articulación, ¿ya? Obviamente. Espera un poquito. Obviamente, ¿cierto? Cada grupo muscular tiene una articulación distinta, ¿ya? Eso también tenemos que tenerlo claro. Por eso acá dice. A ver, espérenme un poquito. Acá pausé la grabación. Alguien me dice que hay una persona sin nombre. ¿Quién es? No, están todos bien. Seguimos entonces. ¿Ya? Como le iba diciendo, cada grupo muscular tiene una articulación, ¿cierto?, distinta. ¿Ya? Entonces la flexibilidad en sí, en cada grupo muscular, va a tener, ¿cierto?, va a ser distinta. Eso es lo que se refiere a la flexibilidad. Y ese es el concepto básico, ya un poquito más técnico de lo que es la flexibilidad. ¿Ya? ¿Cuáles son los factores que influyen en la flexibilidad? ¿Ya? A ver si alguien me puede ayudar acá a leer los factores intrínsecos, ¿ya?
de la flexibilidad, ¿quién me puede ayudar a leer? Ya, ahí tenemos a Vicente Jara. Ahí, se me cambió. Ya, Vicente, usted me lee los factores intrínsecos. Active el audio nomás. Ya. Estructuras óseas. Tipo de ¿Cuáles articulación. serán? Espera un poquito. ¿Cuáles serán las estructuras óseas? ¿Qué? ¿Cuáles son las estructuras óseas? ¿Cuál cree usted que son? Elasticidad o grado de estiramiento de los músculos. Tendones y ligamento, cápsula. Articular, tejido conectivo, piel. ¿Ya? Eso. No, pero ¿cuál cree usted que son las estructuras óseas? ¿Serán, no sé, en la piel? ¿Serán los músculos? ¿Los huesos? ¿Cuáles cree Yo usted? creo que está como entre los músculos, huesos y piel. Ya. Para que entendamos todo, las estructuras óseas son los huesos, ¿ya? Los huesos, esos son los huesos. Para que Ah, ya. usted, ¿ya? Ya sigue leyendo nada más. Estructura ósea, tipo de articulación, elasticidad o grado de estiramiento de los músculos, tendones, ligamento, cápsula articular, tejido conectivo, piel. Nivel de fuerza, tamaño muscular, hidratación, porcentaje de tejido adiposo. Excelente. Muchas gracias, Vicente. Ya. ¿Alguien más me quiere ayudar con los factores extrínsecos? Que me levante la mano si me quiere ayudar a leer. ¿Alguien más me quiere ayudar a leer? Entonces, tenemos, como dijo Vicente, ahí los factores intrínsecos y ahora vamos con los extrínsecos. Ahí está Julián Sandoval, nos va a ayudar a leer. Activa el audio nomás. Julián, ahí está. Hola. Hola, ¿cómo está? Bien. Y bueno. Lea los extrínsecos. Julián. Julián, aló, ¿me escucha? Sí. Ya, lea los factores extrínsecos. La segunda. Género, edad, horario, temperatura, nivel y tipo de actividad, estado de salud, fatiga, capacidad de relajación por estado emocional. Ya. Muchas gracias, Julián. Entonces, ¿cierto? Ahí tenemos las dos factores limitantes, ¿ya? Por ejemplo, obviamente el factor intrínseco, que esos son vienen de adentro, nuestro, que son la estructura ósea, los tipos de articulación que son totalmente distintas a cada persona, la estructura ósea también, hay gente que es más grande, ¿cierto? Hay gente que es más pequeña, el nivel de fuerza también, ¿ya? El tamaño muscular de lo, ¿cierto? Es todo distinto a cualquier persona, pero son factores que vienen de dentro, dentro de un organismo, ¿ya? Y el extrínseco es lo que viene de afuera, el género, la edad, el horario, ¿cierto? La temperatura, hace calor, hace frío, eso no depende de nosotros, ¿ya? Eso depende totalmente, ¿cierto? Del clima, el nivel y tipo de actividad, si estamos haciendo la actividad de alta intensidad, de baja intensidad, de media intensidad, ¿cierto? El estado de salud, puedo estar enfermo o no enfermo, ¿ya? La fatiga también, puedo estar muy fatigado haciendo un ejercicio, como no, ¿ya? Y también la capacidad de relajación por estados emocionales, puedo estar triste, feliz. Entonces son factores que escapan, ¿cierto? Y que vienen netamente externos, ¿ya? Por eso dice extrínsecos y los intrínsecos, ¿ya? Para que noten la diferencia. Y tenemos también la clasificación. Tenemos distintos tipos de flexibilidad, ¿ya? Y la clasificación es la siguiente. Tenemos la general, que se refiere al desarrollo de todas o gran parte
de los sectores corporales. ¿Ya? La específica se refiere al desarrollo de los sectores implicados en la disciplina en que se practique. Por ejemplo, esto tiene que ver también generalmente con el calentamiento, ¿cierto? Tenemos el calentamiento previo que hacemos generalmente, pero cuando uno va a hacer un deporte, ¿ya? Por ejemplo, si uno hace un deporte, voleibol, un ejemplo, ¿ya? Y tengo que jugar voleibol. Entonces, el calentamiento, tenemos que hacer un calentamiento general, ¿cierto? Después vamos al específico y nos vamos generalmente, ¿cierto? A la zona donde se va a trabajar o vamos a utilizar más, que sería el tren superior, donde vamos, ¿cierto? A jugar, ¿cierto? Prácticamente con los brazos, ¿cierto? Todo el tren superior. Entonces es ideal, ¿cierto? Que realicemos estiramientos de toda la parte superior. Los brazos sobre todo, que son la parte donde más se practica el deporte del voleibol. Si vamos a hacer fútbol, por ejemplo, tenemos que enfocarnos netamente en el tren inferior, en hacer alta flexibilidad en las piernas, ¿cierto? En los cuádriceps, en los isquiotibiales, ¿ya? Entonces, a eso se refiere más o menos la específica, ¿ya? Para que ustedes vayan entendiendo. A ver, acá levantó la mano los hermanos Núñez. No. ¿Tiene alguna duda? No. Ah, ya. Pensé que tenía una duda. Era para la anterior de hablar, pero... Ah, ya. Pero ahorita... Ya, pero si quiere me ayuda a leer ahora. ¿Ya? Ya, no, dale. Léame la estática. Se refiere al mantenimiento de una posición durante un tiempo determinado. Ya, y léame la dinámica del tiro. Se refiere al constante desplazamiento del sector trabajado mediante balanceos, circunvicciones, rotaciones, etc. Ya. Aquí voy a encender mi cámara para que más o menos vean. ¿Ya? Por ejemplo, en la estática, generalmente es la que hacemos, ¿ya? Antes de realizar, después de realizar actividad física o después del calentamiento, ¿cierto? Cuando lo hacemos estático, ¿cierto? Elongamos de manera estática. O voy ahí a elongar el cuádriceps. Esa es la estática, ¿ya? Y tenemos también la dinámica, que esto es cuando se realizan balanceos, por ejemplo. Aquí les voy a ver. Por ejemplo, estoy haciendo balanceo. Estoy elongando la parte de la espalda acá. ¿Ya? Por ejemplo, puede ser la pierna también, ¿ya? Esa es como flexibilidad dinámica y la estática. Para que ustedes también vayan entendiendo la diferencia dentro de esos dos tipos o clasificación de la flexibilidad. ¿Ya? Y también tenemos la activa y la pasiva. La activa es cuando es provocada por contracción voluntaria del ejecutante. ¿Ya? Por ejemplo, la que estaba haciendo ahí ahora. ¿Ya? Porque yo la estoy haciendo. ¿Ya? Estoy elongando, ¿cierto? Y es provocada por una contracción voluntaria. O sea, yo la estoy ejecutando. ¿Ya? Y la pasiva es cuando un compañero, por ejemplo, lo ayuda. Lo hacen de dos. ¿Ya? Por ejemplo, un compañero se acuesta y el otro compañero lo ayuda a elongar. ¿Ya? Por eso se llama pasiva. ¿Ya? O cuando se utilizan aparatos, ¿ya? Que sirven también para elongar, que hay bastantes, ¿ya? Y esas son las clasificaciones que tiene la flexibilidad, ¿ya? A lo mejor antes ustedes decían, ah, la flexibilidad es estirar nomás, ¿ya? Pero tiene bastantes clasificaciones que ustedes tienen que saberlas, ¿ya? Como las que estamos viendo ahora. Y por último, tenemos los beneficios, ¿ya? Los beneficios. Desde el punto de vista, ¿cierto? Previene y recupera de lesiones. Disminuye la probabilidad de lesiones por acortamientos o mala técnica. ¿Ya? Previene lesiones por acciones repentinas y bruscas y colabora en la recuperación de daños tisulares. ¿Ya? O sea, leyendo esto,
es muy beneficioso, ¿ya?, para prevenir lesiones. Esto siempre yo se los digo o se los decía, ¿cierto?, en el colegio, cuando hacíamos el calentamiento, ¿cierto? Y luego de eso nosotros elongamos. Y yo siempre les preguntaba ahí, ¿para qué sirve esto? ¿Por qué estamos haciendo esto? Y porque era para prevenir lesiones, ¿cierto? Previo a una actividad física intensa que siempre realizamos en las clases, ¿ya? Y desde el punto de vista del aprendizaje, mejora la coordinación, reduce la rigidez articular y muscular, permitiendo movimientos libres, ¿cierto? Facilita la adquisición de las destrezas en los distintos deportes y favorece el perfeccionamiento de los gestos técnicos y propicia la precisión y elegancia gestual. O sea, la flexibilidad es muy beneficiosa, muchachos. Por ejemplo, es muy importante que ustedes lo hagan en su vida diaria, ¿ya? No solamente que lo tengan que hacer en una actividad física, por ejemplo, que lo hagan ahora. Generalmente, esto también ustedes lo pueden realizar cuando se levantan. Generalmente cuando uno se levanta, esto se estira completamente, ¿ya? Y eso es lo que usted está haciendo, está elongando, está haciendo flexibilidad. Quizá a lo mejor algunos no lo habían notado, pero cuando uno se estira, ¿cierto? Uno le gusta hacer eso porque como que lo relaja. Y ahí, cuando uno ahí está estirando, está haciendo flexibilidad, ¿ya? Por eso uno se relaja bastante, porque está haciendo flexibilidad. Entonces es muy importante que cuando usted se levante, realice un poquito de movimiento, ¿cierto? De flexibilidad, de estiramiento, elongar la espaldita, ¿cierto? O después que de estar todo el día en clases, por ejemplo ahora, o después en la tarde también tiene clases, después de clases, ¿cierto? Estar sentado, hacer un poquito de flexibilidad, que es muy importante, no solamente después de hacer actividad física, ¿ya? Y por último, bueno, esta es la ubicación en la sesión, por ejemplo, esto ya lo habíamos visto, pero es generalmente en qué parte nosotros realizamos flexibilidad, ¿ya? Después de hacer un calentamiento previo, luego de hacer actividad física, ¿cierto? Para que nuestros músculos se relajen y vuelvan a su estado natural, ¿cierto? Para prevenir lesiones, ¿ya? Y por último, vamos a ver un pequeño video. Saludos a todos, bienvenidos a este video donde vamos a hablar de la flexibilidad. ¿Estáis preparados para empezar? Pues vamos a por ello. ¿Sabes qué es la flexibilidad? Es la capacidad de realizar movimientos de gran amplitud y para ello es necesaria la elasticidad de los músculos para que se puedan estirar y una buena movilidad de las articulaciones. Pero, ¿por qué es tan importante la flexibilidad? Bien, en tu vida cotidiana la flexibilidad te va a facilitar una mayor amplitud de movimientos para todos los gestos que haces en cada día. Va a permitir también que tu musculatura sea más elástica y, si la practicamos habitualmente, eliminar mejor las tensiones acumuladas. Por otro lado, en tu vida deportiva resulta fundamental para actividades como el karate, la gimnasia artística, rítmica, la danza, etc. Aunque igualmente es muy importante en cualquier deporte para mantener una correcta movilidad que te permita llegar mejor a determinadas posiciones y, sobre todo, evitar lesiones. He de decirte que la flexibilidad se entrena muy fácilmente, puesto que no requiere material o instalaciones, y se mejora con mucha rapidez. Eso sí, si se trabaja de manera adecuada y constante. Ahora voy a hablarte de... Ay, perdón. Saludos con amplitud y puedan estirar. La flexibilidad. Digamos que mental para actividad igualmente permita llegar mejor a determinadas posiciones y, sobre todo, evitar lesiones. He de decirte que la flexibilidad se entrena muy fácilmente, puesto que no requiere material o instalaciones, y se mejora con mucha rapidez. Eso sí, si se trabaja de manera adecuada y constante. Ahora voy a hablarte de los tipos de flexibilidad. Para hacerlo muy sencillo, vamos a hablar de la flexibilidad según el tipo de estiramiento, y es estática, sin movimiento, y dinámica, con movimiento. La flexibilidad estática adopta una posición mediante la relajación de la musculatura y se mantiene esa posición durante unos segundos, como por ejemplo una postura de yoga. La dinámica es con movimiento y realiza ejercicios de estiramiento y acortamiento continuados, sin pausa y sin mantener la posición, por ejemplo, una patada de karate. Por otro lado, distinguimos la flexibilidad según el tipo de fuerza que provoca el estiramiento. Puede ser activa, es un estiramiento producido por ti mismo, es decir, por la acción de tus músculos,
o pasiva. Es un estiramiento producido por una o varias fuerzas externas ajenas a ti. El músculo simplemente se deja estirar. Esta fuerza externa puede ser otra persona. Si un compañero o compañera te ayuda a estirar y hace fuerza necesaria, tirando o empujando para ayudarte. La gravedad, cuando dejas que el peso de alguna parte del cuerpo haga fuerza necesaria para mejorar la amplitud de la articulación que quieres trabajar. Algún material siempre es de ayuda a la utilización de espalderas, la pared, una barra, etc. Y la propia musculatura. Cuando una parte del cuerpo fuerza el estiramiento de otra, por ejemplo, se estira un brazo con la ayuda de otro. A continuación, voy a darte algunos trucos para el entrenamiento de la flexibilidad. Utiliza ejercicios variados, tanto generales, es decir, aquellos que permiten movilizar y actuar en varias partes del cuerpo, como específicos, que son los centrados en músculo o articulación. No realices un trabajo de flexibilidad intenso ni antes de competir ni cuando la musculatura esté fatigada. Debes seguir un orden y no pasar al siguiente músculo o articulación antes de haber terminado el anterior. Estira cada articulación dentro de su rango de movimiento, no fuerces. Sé consciente que el rendimiento en estos ejercicios puede variar de un día a otro, según la temperatura corporal y el exterior, estado emocional, práctica de ejercicio, etc. Busca metas individuales y no te compares con tus compañeros o compañeras. Mantén la posición correcta antes de estirar. Pon atención en la respiración. Coge aire por la nariz y expúlsalo durante el estiramiento. Mantén la concentración y siente cómo el músculo se relaja y se estira. No aguantes la respiración. No realices rebotes al estirar. Vuelve lentamente a la posición de partida y permite a los músculos recuperar la situación natural en reposo. Vamos a terminar este vídeo con la evaluación de la flexibilidad. Ya. Entonces, ¿cierto? Ahí quedó clarito lo que era la flexibilidad. Ya. Más o menos lo que les dije yo. Entonces, lo importante que era la cualidad física de la flexibilidad, ¿ya? No sé si tienen alguna duda, alguna consulta que quieran hacer, ¿ya? Así pasamos a la otra actividad. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que no entendieron, alguna inquietud? ¿No? A ver, vamos a ver el chat. Me gustó el video. Nada. Todo claro. Ya. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, ahora nos vamos con la siguiente actividad. Vamos a hacer un quiz, ¿cierto? Cortito. Y después vamos a la actividad física que tenemos ahí con el profesor Luis Felipe. ¿Ya? Así que nos vamos entonces al quizzes. Les voy a compartir el link por mientras para que ustedes ahí está, vayan conectándose por mientras. Vayan conectándose, voy a compartir pantalla. Ahí está. Vamos, tienen un minuto para conectarse. Un minuto. Un minuto por reloj. Voy a hacer el cronómetro, el temporizador. Un minuto. Es que no se conecta en un minuto. Sonando el relojito. Terminando el minuto, yo lo comienzo de inmediato. ...40 segundos... 35 segundos. 30. 25. 15. Hoy nunca se han conectado tan rápido. 10. 9. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 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
Recuerden que esto les sirve a ustedes como de retroalimentación de lo que hemos visto en las clases pasadas, ¿ya? Para que no se nos vaya olvidando y vamos retroalimentando lo que son las cualidades físicas, también alimentación saludable que vimos también. Felipe González va liderando, Martín Campos. Tenemos que ir haciendo memoria, ¿cierto? De lo que vemos en las clases pasadas. Vicente Muñoz, Christopher Novoa. Tenemos algunos errores por ahí. Y eso, depende de los errores, vamos a hacer una retroalimentación la próxima semana, ¿ya? De las 4 cualidades físicas, ¿ya? Vamos a bajar a él. Vamos terminando. Vamos a colocar la alarma nuevamente. 2 minutos más y se acaba. Dos minutitos y se acaba. Comienza la cuenta regresiva. Vamos a subir a ver cómo va la tablita. Martín Campos hasta el momento va ahí primero, Matilda, Martín Morales, Mr. Diego también entró ahí. Mr. Diego, excelente. Bien, Mr. Diego. Felipe González, Matías Retamal, Christopher. Bien, Matilda, excelente. César Muñoz, a ver, ¿dónde va? Dice, ¿dónde voy? Va séptimo, ¿ya? Pero recuerden, acá no importa el lugar, acá lo importante es que usted vaya haciendo una retroalimentación, vaya recordando la materia que hemos pasado anteriormente, ¿ya? Eso es lo importante. Ya, va quedando 1 minuto, va a sonar la alarma en cualquier momento. Va quedando poquito ya. Ah, aquí alguna estrada nueva. Ya. Veo que están todos listos, así que vamos a terminar entonces. Ahí queda la tablita. El podio del día de hoy. Muy bien, muy bien. Excelente. Muchas gracias por participar en el quiz. Ahora nos vamos a la actividad física, ¿ya? Y como ustedes ya saben, yo no estoy solo. Siempre vengo con el profesor Luis Felipe, que ustedes ya lo conocen. Así que, profesor Luis Felipe. Gracias, profe. Ya, niños. Primero, lo primero de siempre.
como siempre les pido materiales, ahora les voy a pedir tres confort, ya, para hacer una actividad, un desafío que les vamos a hacer. Así que les vamos a dar ahí 30 segunditos para que vayan a buscar los tres confort. Ya, entonces tres confort, ya, después tienen que dejarlo en el mismo lugar que los, o se lo van a pedir a su mamá, a su papá, ya, se los piden, ¿cierto? Papá, mamá, por favor, pásenme tres confort, que es para actividad, para un desafío, ya, después los va a dejar en el mismo lugar donde los pidió. Así que 30 segunditos, profe. Sí, pues la idea es que sea rapidito, 30 segundos, ya va quedando menos ya. Ahí pueden ir avisando bien ahí, bien Martín. Ahí vamos. Ahí parece que ya han llegado con su material. Ya. Pues mientras los demás compañeros llegan con los confort, vamos a pasar a elongar, como estábamos recién viendo la clase de flexibilidad. Como siempre, niños, vamos a empezar desde arriba hacia abajo, ¿ya? Moviendo la cabeza. Mientras llegan los demás compañeros, dejamos los confort al lado. Bracitos. Este es para adelante. Cambiamos para atrás. Eso. Bajamos aquí. Cadera. Muy bien, Matilda. Acaba de ingresar David. Eso. Juntamos las piernas y hasta abajo. 10 segunditos. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Separamos las piernas y nos vamos a la derecha. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Otra pierna, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora, espero que tengan espacio, porque la siguiente actividad vamos a tener que formar letras con nuestro propio cuerpo. Un ejemplo. Si necesitamos hacer la C, voy a tocar el piso. Ahí. Les voy a pedir hacer la C. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nos colocamos en el piso y formamos una C. Perfecto. Ahora quiero que todos vayan realizando las distintas letras que les voy a ir diciendo. Vamos a empezar con una L. L de Luis. Una L. Quiero que ustedes vayan ahí trabajando. Bien, Matilda. Excelente. Bien, Christopher. Una L. Vamos, así vamos trabajando también la flexibilidad. Muy bien, Matilda. Siguiente letra, una T. ¿Cómo pueden hacer una T? Vamos a ver. T. Bien. Les voy a dar otra idea. Muy bien, Matilda. Pueden estar así. Ya tenemos una T. Perfecto. Bien, Martín Campos. Ahora, una Y. Y, vamos. Bien, Martín. Excelente, Matilda. Emilio también, muy bien. Muy bien, Christopher. Ahora, última letra, una A. La letra A. A ver, vamos a ver cómo la hacen. Bien, Christopher. Excelente. Bien, Matilda.
Ahora, siguiente actividad. Con los tres confort, nos dejamos. No se alcanza a ver ahí. Aquí sí. Los dejamos en el suelo. ¿Y qué vamos a hacer? Separamos las piernas. Nos colocamos en esta posición. Y tenemos que transportar un confort por turno. Hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo donde ustedes estén más cómodos. Tomamos el confort y nos movemos siempre con las piernas separadas. Tomamos el otro confort y lo transportamos hacia la derecha. Tomamos el último y nos movemos hacia la derecha. Al terminar con los tres, volvemos a donde los teníamos. Uno por uno. El segundo. Vamos, niños. Y los dejamos en una torre. Quiero ver cómo estaban trabajando. Bien, David. Bien, Emilio. Martín Capa, excelente. Bien, bien. Vamos. Ahora, la siguiente actividad. Vamos a colocar sentados con los confort en el pie. ¿Qué vamos a tener que hacer? Miren el ejemplo. Tomamos el confort con los pies y lo lanzamos por nuestra cabeza hacia atrás. Cuidado con golpearse, que tengan un buen espacio. Los tres confort haciendo lo mismo. Muy bien, Christopher. El último confort. Vamos a ver cómo trabajan. Bien, David. Excelente participación tenemos. Con cuidado siempre. Ahora, esperemos que termine David, los demás compañeros. Bien. Vamos, ahora vamos por el desafío. Dejamos los tres aquí, adelante de nosotros. ¿Y qué vamos a tener que hacer? Una torre con nuestros pies. Es decir, tomamos un confort con nuestros pies y los depositamos en la torre. Después tenemos que despejar y dejar los tres separados. Ese es el desafío para ustedes. Espero que lo logren. A ver aquí quién lo logra. Bien, David. Tienen que armar y desarmar la torre con el confort. Bien, Matilda. Bien, Máximo. Bien, Emilio. Excelente. Muy bien, Christopher. Sofía también, excelente. David, ¿ya terminó? ¿O no? Sí, muy bien. Excelente. Bien, Martín Campos. ¿Quién falta? ¿Quién falta? Falta Martina. Bien, Sofía. Muy bien. Ya, profesor. Excelente participación. Todos cumplieron con el desafío. Excelente. Me alegra, profesor. Mucho. Excelente. Muchas gracias, ¿cierto? A profesor Luis Felipe, que nos trajo esta actividad, ¿cierto? De activación muscular.
Y ahora vamos a hacer, nos vamos a enfocar netamente, ¿cierto? Vamos a hacer cuatro ejercicios, ¿ya? Solamente cuatro, de 30 segundos cada uno, y luego de eso nos vamos a enfocar netamente un poquito más de tiempo a la flexibilidad, ¿ya? La flexibilidad que hacemos común y corriente, ¿cierto? La que hacemos siempre, lactática, pero en vez de hacer 8 segundos, ¿ya? La vamos a realizar por 20 segundos cada grupo muscular, ¿ya? Y van a notar la diferencia considerablemente, ¿ya? Ustedes ya han hecho, ¿cierto? La flexibilidad con 8 segundos, aguantando 8 segundos, pero ahora lo vamos a hacer por 20 segundos, ¿ya? Y van a notar la diferencia considerablemente, ¿ya? Así que nos colocamos de pie, o los que están de pie, ¿cierto? Vamos a hacer cuatro ejercicios rapiditos, ¿ya? Para que tampoco nos atrasemos. ¿Ya? Ya. Primer ejercicio. Primer ejercicio. Rodilla arriba. Segundo ejercicio. Sentadilla. Tercer ejercicio. Estocada. ¿Ya? Estocada. Y cuarto ejercicio. Plancha. ¿Ya? Esos son los cuatro ejercicios que vamos a realizar por 30 segundos. Así que vamos a colocar el cronómetro. 30 segundos. 3. Rodilla arriba primero. 2. 1. Vamos. Lo más rápido que pueda. Oh, vamos, vamos, rapidito. Tiempo. Tiempo, tiempo. Descansamos 15 segundos. Y volvemos nuevamente. Descanse, recupere. Vamos, vamos. 5. Ahora sentadillas. 4, 3, 2, 1. Vamos. Rodilla arriba, perdón, sentadilla, brazo al frente, espalda recta. Vamos, vamos, aguante, aguante. Mira, chancho. Mantengo un ritmo, mantengo un ritmo. Oh. Excelente. Descanse ahora. Luego de esto nos vamos a la estocada. ¿Ya? Y la plancha. Tres. Dos. Uno. Vamos, estocada. Lo mismo, espalda recta, mirando hacia el frente y que la rodilla no pase la punta del pie, ¿ya? Que esté a la misma altura. Damos un paso amplio y la rodilla que va adelante no pase la punta del pie. Vamos, vamos. Excelente. Muy bien, muy bien. Y nos vamos con el último, que sería la plancha. Descansamos primero así, los 15 segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vamos con la plancha. El cuerpo completamente recto. Abdomen contraído. Y aguantamos. Aguante, aguante. Y tiempo. Excelente. Excelente, excelente. Ya.
Luego de esos cuatro ejercicios, vamos a hacer la elongación, ¿ya? Y como les había dicho, ahora va a ser un poquito más extendida, ¿ya? Vamos a empezar entonces, para que me puedan ver. Vamos a separar las piernas, ¿ya? Separamos las piernas y vamos a tocar el suelo. Y va a ser por 20 segundos, ¿listo? ¡Vamos! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Me levanto lentamente y voy a la pierna derecha a tocarme los tobillos. Con las dos manos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Me levanto lentamente, voy a la pierna izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Me levanto lentamente, suelto un poquito, junto las piernas, sin doblar la rodilla. Intento tocarme los pies hasta donde usted más pueda llegar, ¿ya? Sin doblar la rodilla, el que puede tocar el suelo, mejor todavía. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Me levanto lentamente, suelto un poquito. Ahora voy al cuádriceps. Lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bajo lentamente. Voy al otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Suelto, ¿cierto? Y ya tenemos el tren inferior, ¿cierto? Y lo hemos hecho la flexibilidad, ¿ya? Estiramiento, ¿cierto? Soltamos. Ahora vamos arriba, estiramos los brazos completamente y nos cargamos hacia un lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vuelvo lentamente al otro lado. 1, brazos extendidos también. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vuelvo lentamente. Termino con los bracitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20. Lentamente, suelto, voy al otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Excelente, muchachos. Muy bien, muy bien. Ya. Entonces, hoy día hicimos una flexibilidad distinta, ¿cierto? Hicimos 20 segundos de elongación por cada segmento o grupo muscular. Y se nota la diferencia, ¿ya? Se nota la diferencia de pasar de 8 a 20 segundos. El músculo queda mucho más relajado, ¿ya? Cada grupo muscular que elongamos queda mucho más relajado. Botamos un poquito de tensiones. Vimos los constantes beneficios que se obtiene al realizar flexibilidad. Recuerden que no solamente se puede hacer flexibilidad después del ejercicio, ¿ya? Sino que se puede hacer en nuestra vida cotidiana, ¿ya? Nos ayuda bastante en nuestra vida cotidiana o es que hace deporte en la vida deportiva, ¿ya? Bueno, chicos, entonces hoy día vimos lo que era flexibilidad, ¿ya? Vimos los beneficios, la clasificación, los tipos y también hicimos una retroalimentación de lo que vimos en la clase pasada, ¿ya? Así que espero que les haya gustado la clase. No se olviden de hacer actividad física, realicen flexibilidad en la mañana, levantarse, estírense, ¿ya? Así que eso, muchachos. Profesor Luis Felipe, no sé si quiere decir algo. Ahí sí. Ahí sí. Agradecer siempre por la participación que tienen y la motivación. Y espero que nunca la pierdan, niños, porque es muy importante, sobre todo para estos tiempos que estamos viviendo. Así que los felicito otra vez. Muy bien, muchachos. Entonces, agradecemos la participación de todos. Muchas gracias. Hoy día nos demoramos un poquito más, pero ustedes ya saben el porqué, ¿ya? Así que nos vemos la próxima semana. Que tengan una buena semana, ¿ya? De clases. Y nos estamos viendo la próxima semana en una nueva clase de educación física.